piensa que hoy como hoy escalar un 8000 lo hacen muchos, ¿no? Pero ellos no saben la dificultad que tenemos en los años 50 o antes, también 60, el Taulagiri fue en el 60. Estas escaladas de la primera ascensión fueron también una exploración. Hoy como hoy, muchas veces, escalar un 8000 no tiene nada de exploración. Solamente tú ya sabes, el campo 1 estará allí, el campo 2, el campo 3 allí. Y ahora se transforma en sport. Porque uno dice, sí, ya yo sé dónde marchar, campo 1, 2, 3. Yo soy el más veloz. Y ahora el momento que tú dices el más veloz o un otro que es más lento, se está transformando en sport. A mí no me gusta sport como montaña. Yo comprendo sport como escalada en muros pequeños, también artificiales. Es un sport bonito, ¿eh? Es un sport también, normalmente no es peligroso porque tiene muchas clavijas, ¿no? Pero la montaña es diferente, ¿eh? Es una otra cosa. En el Himalaya se está dividiendo mucho. Las cosas que se ven son, uno es el trekking, que la gente marcha para ver estas montañas. Okay. También todo esto es comercial. Está bien, así se respetan la gente local y si no son desmajados gente. Cuando pero las agencias del trekking se ponen a escalar 8000, en la mi opinión, marchan oltre el límite, porque nunca pueden garantir que a 8000 metros no sucede una tragedia o una desgracia. Para mí, las expediciones comerciales arriba, en la montaña arriba, arriba del campo base, a excepción de cualquier pequeña montaña de 5000 metros de buena vista, sí, no son una buena cosa. Los alpinistas en los 8000 ahora buscan deshacer los últimos problemas, que normalmente son o muy peligrosos o son muy difíciles. Por ejemplo, el Hidden Peak o el Gashebrum 2 del lado chino es virgen. Sí. El Broad Peak del lado chino fue virgen, pero con la expedición de Oscar Cadillac en 91 y 92 con el grupo de Femme Tarragona, hemos hecho también este, ¿no? Pero ahora faltan varios, muy, muy interesantes, ¿no? Ahora, el alpinismo de la exploración y de la primera ascensión no está muerto, ¿eh? Solamente hay pocos componentes. El mejor momento fue al K2, cuando del nuestro grupo de 7 personas, 5 han muerto, entre ellos mi compañera Julie Talis, con la cual avevo hecho cumbre, con la cual hemos trabajado en varios años juntos haciendo film documentales de expediciones. Fuimos muy amigos y fue una cosa la más dura de mi vida. El K2 fue en 86, y después el K2, con la congelación, con todo esto, no puedo hacer cosas muy difíciles. Puedo escalar un 6000, sí, pero no un 8000.
¿no? Pero el K2 fue el último de mis 8000. Ya antes he hecho varios, el primero en 57 con Hermann Bull, el Broadpeak, con Julie otra vez, el mismo Broadpeak, 27 años después. Ahora eso es toda una vida, y naturalmente en la cabeza esta vida continua, ¿no? Ahora me gusta mucho regresar a las grandes montañas, no para escalar, para mirar, para estar allí. Necesita un grande espíritu de compañía de todos, porque si los alpinistas no quieren hacer este film, el film es imposible, ¿no? Normalmente no todos los componentes de una expedición se interesan del film. Es natural, pero si hay tres o cuatro personas que verdaderamente quieren hacer el film bien, bien, normalmente, ¿sí? Pero naturalmente necesita mucha suerte con el tiempo. Y necesita también una muy buena tempestad, muy fuerte, cuando tú puedes filmar, ¿no? Eso es no en la cumbre, porque tú no ves nada de la cumbre cuando hay la tempestad, pero más abajo una buena tempestad muy fuerte es importante para el film. Sí. El séptimo sentido, a primera vista, es un enigma, Pero cuando uno en la montaña tiene el grande deseo de realizar una escalada y marcha adelante, eso es el séptimo sentido. Cuando uno está con la cinepresa, con la cámara, para hacer un film sobre una arista o en la foresta salvaje, no importa, para realizar una cosa, es el séptimo sentido. También escribir un libro necesita mucha cabeza, mucha paciencia. Debe ser convencido de hacer una cosa. El sexto sentido es toda una otra cosa. Cuando tú estás en la niebla y no sabes bien dónde ir, el tuyo sentimiento, este es el sexto sentido, es una otra cosa. Muchas veces el séptimo sentido te dice marcha arriba. El sexto sentido puede decir es mejor que abajas o que esperas. Todo esto es una mezcla de sentidos, es un parlamento. Tú debes tomar el tiempo de decidir, porque si haces prisa, antes o después las cosas van mal.